that thinks it's fly and is also known as a buster. Always talking about what he wants and just sits on his broke ass. So no, I don't want your number. No, I don't wanna give you mine. No, I don't wanna meet you. No, and no, I don't want none of your time. I know. Yeah.
hermanos y mi madre. Aún sin poder ni caminar y con mis ojos que todavía no se abren. Jugábamos todo el día sin pensar en nada a nuestro alrededor. Pero de a poco las cosas van siendo distintas y todo cambió. El tiempo pasó y pude notar que a veces se llevaban a mis hermanos y nunca volvían, no sabía por qué ni que mi turno estaba llegando. Un día me agarraron y me llevaron a la fuerza, yo no quería irme. Recuerdo lo triste que mi madre estaba y yo solo pude despedirme. Aún así la tristeza no duró nada. Fui adoptado por un hombre y me llevó con él. Ahora tengo un hogar y ya nunca nada me falta. Tengo todo lo que nunca imaginé tener. Una nueva vida espera, es todo lo que yo quisiera. Ahora todo es tan perfecto que no pasa el tiempo. Todo fue perfecto por mucho tiempo, era el perro más feliz que podía existir. Íbamos a pasear todos los días, tenía más de lo que podía pedir. Él jugaba conmigo todo el tiempo, llegué a quererlo como si fuese un padre. Solo quería hacerlo más feliz de lo que él me hacía a mí, así nunca fallarle. Un día llegó a la casa y pude darme cuenta de que estaba enojado. Mirada perdida entre insultos decía que lo habían echado del trabajo. Yo solo quería que se sienta mejor, que venga conmigo a jugar. Porque no soporto verte así mal y no puedes ocultar lo triste que estás. Pasaron días y ya no fuimos más a pasear en ningún momento. Parece que no me prestas atención y de verdad no entiendo. Recuerdo que le llegó una llamada diciendo que tenía que mudarse ya mismo. Y luego como me miraba mientras preguntaba qué haría conmigo. Una nueva vida. Al otro día me dijo que salga y que me suba al auto. Yo estaba contento porque imaginé que íbamos a pasear como antes. Anduvimos un tiempo y recorrimos un camino bastante largo. Y cuando paramos del salió me abrió la puerta y me dijo que me baje. Y cuando bajé no sé por qué, pero se subió de nuevo, arrancó el auto y se fue. Me puse a correr y a tratar de alcanzarlo, pero iba muy rápido y no lo logré. Paré de correr no porque yo quise, sino porque mis piernas ya no podían. Lo que más triste me puso es que pasaban las horas y no volvías. ¿Por qué me dejaste solo? Si éramos familia y para mí tú lo eras todo. Ahora me encuentro perdido y no sé lo que hacer. Tan solo quiero que todo sea como ayer. No sé cuánto tiempo pasó, pero ya no tengo ni fuerzas para caminar. No como ni bebo desde que te fuiste y mi vista se está comenzando a nublar. Me tiré en el suelo para descansar. Dejé de sentir todo y comencé a recordar cuando estaba con mi si me llevaste contigo. Pasé mi vida junto a ti, mi mejor amigo. Noté que mis ojos empezaban a cerrarse y lo último que pensé fue ¿por qué me abandonaste? Una nueva vida espera, es todo lo que yo quisiera. Ahora todo es tan perfecto. Escucha ASMR con la pantalla apagada y relájate sin interrupciones. Te regalamos una prueba de YouTube Premium. Nakwan Production. Eklar Ruff presenta Bobby Playtime, capítulo 2. He vuelto al inicio donde me he quedado aquella vez. Yo sigo mi juicio porque a Poppy yo la liberé. Entré al edificio y yo mismo así me condené. Salte del suplicio y la respuesta sí tendré. Me muevo entre los pasillos ahora en lo profundo. Me cundo entre los ruidos horribles en mi rumbo. Yo puedo sentir el oscuro miedo que llevo. De acero son el material de mi par de huevos. Lo primero que me topo es una vieja habitación en la cual hay una cinta que hace la revelación del peluque fundador de esta corporación, quien pierde un familiar en alguna ocasión. Y ahora me desplazo, seguirlo solo conductos, porque Poppy me ayuda a resolver el asunto. Su consejo me ha llevado un agujero gigante, toda una mano lo ha arrastrado al fondo horripilante. Un tobogán ha llevado este lugar. Mi genio será la clave para poderlo pasar. A la estación de juegos el camino ya se abrió. Yo quise abrir la puerta y una mano me agarró. Su nombre es Mommy, tiene a Poppy tres humanos y solo me dará que a Poppy si en unos juegos entramos. La sala es enorme con su juego y atracciones, pero que lado oscuro se esconden muchos horrores. Memoria musical, el primer juego activado, pero es difícil jugarlo si la mano me han robado. Fue Mommy quien la ha tomado, la roca ha quitado, pero Fabri
y carezco otra que en la sala de moldeado. Esta mano verde irradia un poder diferente. Conserva la habilidad de manipular la corriente. Es como una batería y solo dura 10 segundos. Con la que abriré las puertas que me tope mi rumbo. Ahora vamos directo, la prueba se revela. Memoria y lo que sobra y esto duela a quien le duela. Debo presionar botones que indican correctamente. Hubo socos pa' exprimirme la mente. He logrado superar la mientras mommy vigilaba. Que ella quiere que yo falle pa' sentarme en estocada. Pero no importa el reto, que ella estaba equivocada. No soy juguete de nadie, ya mi ruta está trazada. El almacén de juguetes es un reto tenebroso. Solo debo transportar al dinosaurio espantoso. La segunda prueba será detener los Ugis. Hay muchos en los conductos y solo quieren salir. Ugi Pugi, no te acerques si no quieres una mano. Sean azules o verdes, se arrastran como gusanos. Me muevo por el aire con un simple movimiento. El grapa es la herramienta que me ayuda todo el tiempo. Kissimissi me ha ayudado abriéndome que el camino. Pero lo que yo no entiendo, ser amigo o enemigo. He movido el carro y aunque en ella no confío, me estoy desplazando al último desafío. Entro con mis dos manos en la sala del gusano. Esta oruga perro le gusta comer humanos. El juego de la estatua es simple inmortal. Me muevo en lo oscuro y en la luz debo parar. Debo usar mi genio en la planta de tratamiento. Porque esto es un laberinto y te juro que no miento. Mommy está molesta, aquí no me deja escapar. Solo me da 10 segundos que ahora debo aprovechar. Cuidado, puede que te esté buscando. Sus pasos se están acercando. Mommy solo está jugando en los pasillos de Playtime. Cuidado, puede que te esté buscando. Mis pasos se están acercando. Yo solo estoy yo te voy a atrapar. Me desplazo en silencio por este lugar oscuro. Mejor quédate conmigo, no te dejaré escapar. Me esconderé arriba para estar más que seguro. Aquí falta una pieza, por eso la haré en el horno. Y al fin escaparé. Por supuesto que no. Debo salir corriendo, todo se cayó pedazos. Estaré detrás de ti en cada uno de tus pasos. Lo he logrado, al fin he salido bien librado. No cantes victoria, mi pequeño bocado. Yo te veo muy segura, pero te has equivocado. No debes jalar eso. Tu cuerpo triturado. Pude rescatar a Poppy, ya me puedo marchar. Y tengo las instrucciones para ese tren arrancar. Pero en el camino noté que algo iba mal. Cuando Poppy ha cambiado mi destino final. Esta historia no termina, hay algo que no he contado. Suscríbete, comenta qué es lo que te ha gustado. Para saber qué sigue y qué es lo que ha pasado. Da un clic en la pantalla, ¿qué estás esperando? What he wants, so sits on his broke ass. So no, I don't want your number. I don't wanna give you mine. No, I don't wanna eat you. No, and no, I don't want none of your time. No, I don't want no scrub. A scrub is a guy that can't get no love. Me hanging at the passenger side of his best friend, trying to. Hora de dormir con sonidos relajantes y estás listo para conciliar el sueño. Reproduce tu video de ASMR incluso con la pantalla apagada. Te regalamos una prueba de YouTube Premium. Thank you.
Bueno, si se tiene copyright, ya tú sabes. Y Michael, con tu video. Con tu video se viene esta colaboración. 7-0, le metemos 7-0. A tía te cuadra, le hacemos pila de agujero. 7-0, le metemos 7-0. A tía te cuadra, le hacemos pila de agujero. Nosotros reventamos caco, ustedes revientan chaleco. No me resten los bebés, somos los mejores en eso. Me quitaron el MP40 y tengo la dos tiros. Si tú me ganas este PVP de una, me retiro. Tengo sensibilidad, es el mismo. Y si te subo la mira, yo te mando más pa' allá. Te compro tu chaleco, pero no te pongas fresco. El respeto de ti lo merezco. Sabes que yo soy tu papá. Y es Aaron lo que saben de esto. Bájale esa ubica, aquí no somos novatos. En México tan claro de mí todos los patos. 7-0, le metemos 7-0. A tía te cuadra, le hacemos pila de agujero. 7-0, le metemos 7-0. A ti ya te cuadra, le hacemos pila de agujero. Por la pared no saques tu cabezón. Con las dos balas que te manda pa' otra dimensión. Ando con tenis, parecen atención. Antes de frontear tienes que quitarme el cinturón. AK-47 con el flow de dragón. O si no le escalco la mordida del tiburón. Soy el Canelilla, el que le mete sazón. Soy la para de Free Fire y el mejor de la región. Ando con el RB, la para del Real G. Canelilla con la gente dura de este país. Tienen que mencionarnos cuando se habla de Free. Te metemos 7-0 pa' que te vaya feliz. Hay que hablar conmigo si se necesitan bajas. Se aparecen cuatro, esos cuatro se vuelven caja. Nada más con las recortadas te lo quito, te la maja. ¿Dónde está el locante? El que le quita la faja. 7-0, 7-0. De un solo copetazo tu vida se mete a cero. El caco level 2 te lo llenamos de agujero. En el clan de los Rowailers somos toditos ruseros. 7-0, 7-0. De un solo copetazo tu vida se mete a cero. El caco level 2 te lo llenamos de agujero. En el clan de los Rowailers somos toditos ruseros. Y bájale esa movie, que aquí no somos novatos. En México tan claro de mí todos los vatos. El chamaquito que en Free Fire la tiene. Me están comparando con M8N. Aquí no somos botas, aquí somos turbenes. Y si quieres frontearla, aquí sobran billetes de 100. A mí me acusan de macro, pero no sé lo que es eso. Mejor le aprendí a subir mira. Tú solo revienta chaleco. Te meto 7-0, escopeta, yo te entierro. Si te pasa conmigo, la vida te la dejo en cero. Tengo el saco, la primero, todo lo pasa, yo no brego. Aquí somos legendarios, estamos desde que empezó el juego. No te pongas tóxico, porque yo te hago emote. Yo te meto headshot y tú das todo pecho. 7-0, le metemos 7-0. Ey, a ti y a tu coro entero. Le hacemos pilas de agujero y le metemos 7-0.